Hola a todos, aquí Tierra Cinable en un nuevo unboxing de la figura de Poe Dameron de Disney Infinity 3.0 que hacía ya un tiempo que no traía. Y bueno, Poe Dameron, que es, ya sabéis, el... Uy, esta pegatina hasta aquí parece que no... Parece que está... O sea, que engaña la vista. Voy abriéndolo y os cuento. Que era la figura de Star Wars, el Despertar de la Fuerza, o sea, Star Wars 7. Era la que... Uy, estoy viendo, a ver... Ah, vale. Nada, nada. Era a ver... era la que me faltaba de Star Wars 7. Tengo por allá a Kylo Ren, a Finn y a Rey. Pero Poe Dameron me faltaba. Y oye, quería tenerle ya en mis manos al piloto de la resistencia. A ver, esto no quiere nadie. Esto es que en serio, ¿quién se lee esto? Es que ya después de 100 unboxings o más. Esto, o sea. ¿Te imaginas un youtuber que empieza, venga, en inglés, if included with your Disney, logo francés, y todo? O sea, esto, ¿para qué lo queremos? Esto es que lo voy a arrugar, siempre lo tiro, pero es que hoy lo arrugo y lo tiro a desgana, o sea, lo tiro con desprecio. A ver, vamos a dejar por aquí, uy, más no, vamos a dejar por aquí la caja, como siempre, ahí colocada, por si luego queremos meterlo otra vez, nunca pasa... nada. Y aquí tenemos la carta de Poe Dameron. Tío, me puedo hacer un juego de cartas con esto. Tengo todo Disney Infinity 1 y 2 y parte del 3. Me puedo hacer un juego de cartas de Poe Dameron en no sé qué. Porque joder, con todas las que hay. Y aquí está Poe Dameron, que es un personaje dentro de los principales, es el menos principal porque, bueno, para los que hayan visto la película ya sabe por qué. No es que sea el menos principal, me refiero a que no sale tanto como el resto, porque Kylo Ren obviamente es principal, Rey es más principal que nadie, y Finn pues también tiene su parte principal equilibrada con Rey, pero Poe Dameron pues está ahí, pero es más importante por ejemplo BB-8. Aquí está el casco de la resistencia con el símbolo, está muy guay. El casco siempre me ha gustado, lo que más me gusta de esta figura, el casco. A ver, se enfoca. No enfoca. No enfoca, decía, no enfoca. Ahí estamos. El casco de la resistencia con el símbolo. Y bien, y tiene el símbolo también aquí en el pecho, en el escudo. Que no sé si enfocará porque esto es la cara y peligra. Vale, ahí. Bueno, enfoca, sí, sí enfoca y se ve. Y tiene esto que debe ser el cinturón de seguridad o algo, o sea, el arnés del uniforme o algo, ¿no? Que está aquí como colgando. Del plan, no estoy de servicio y paso de todo. La pistola. A ver. Es que lo del flash, tío, ayuda mucho, pero es muy toca narices. No se ve muy bien la pistola, pero bueno, es una pistola muy simplona. Y aquí, bueno, la parte de la barra de abajo. El suelo y poco más. Bueno, y tenemos aquí esto del medio, que no sé qué es. Retransmisor será o algo. No, es lo del aire. No sé, el telecomunicador, no sé qué es eso. No caigo ahora mismo. Y bueno, poco más que contar de Poe Dameron. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Enfócate. No se quiere despedir. No se quiere despedir. Es que a Poe Dameron lo de despedirse no se le da muy bien. Bueno. Ahí estamos. Ahora sí, hasta la próxima.